¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí, Caspot! ¡Sí, Caspot! ¡Sí, se puede! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Nos preguntan últimamente los periodistas por qué hemos presentado una moción de censura y por qué no lo hicimos antes. Pues porque la cosa ha cambiado bastante en las últimas semanas. Imaginaos si ha cambiado la cosa, que antes en el PP gritaban ¡viva la Guardia Civil! Y ahora dicen, asustados, ¡hostia, la Guardia Civil! Buenas tardes, madrileños y madrileñas. Buenas tardes también a todas esas personas que habéis venido en autobuses, en tren, en coche, en avión, desde todos los rincones de España. Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. Es un auténtico honor estar aquí hoy con vosotros y vosotras plantándole cara a la trama que parasita el Gobierno del Estado y también el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde aquí, un saludo especial a nuestra invitada del Tramabús, doña Cristina, el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin, Cifuentes. Es un auténtico honor estar aquí hoy con vosotros y vosotras diciéndoles con nuestras voces y con nuestros cuerpos que no nos intimidan, que se acabó la impunidad, que su época pasó, que su época pasó. Mirad, es mundialmente conocido que yo canto mucho peor que Víctor Lemes y además hace un sol estupendo, así que no voy a cantar. Pero sí voy a intentar contestar a tres preguntas que se hace mucha gente. Tres preguntas que parecen preguntas filosóficas, pero que no lo son. La primera, ¿cómo puede ser que un partido que roba dinero público y que todo el mundo sabe que roba dinero público sea el partido más votado en España? Parece increíble y mucha gente se lo pregunta y no haya respuesta, pero la respuesta en realidad es muy sencilla. La respuesta es púnica, es Gürtel, es Lezo. La respuesta es que las campañas de Esperanza Aguirre, de Mariano Rajoy y ya veremos cuántas más, han sido financiadas con los sobornos que empresas amigas pagaban al PP a cambio de contratos públicos hinchados y otorgados a dedo. Todo esto presuntamente. Claro, ya sabéis que el PP insiste mucho en que digamos presuntamente para así respetar
el trabajo de la justicia y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, aunque luego ellos hostiguen a los fiscales y a los jueces, y aunque Cristina Cifuentes denigre a la Guardia Civil para intentar salvar su muy tocada carrera política. ¿Cómo puede ser que un partido que roba dinero público y que todo el mundo sabe que roba dinero público sea el partido más votado en España? Pues muy fácil, porque se gasta lo robado en acudir dopado a las elecciones para hacer trampas, para amañar la democracia, todo presuntamente, por supuesto, todo presuntamente. Hacen trampas. Y la segunda pregunta que yo muchas veces me he hecho que quiero contestar hoy es cómo puede ser que con lo incompetentes que son y con todo el dinero que han robado, los trenes sigan llegando a su hora, siga saliendo agua del grifo y siga funcionando con cierta dignidad, aunque con muchas dificultades, los coles, las universidades y la sanidad en nuestro país. Pues muy fácil de nuevo, muy fácil, porque no son ellos los que hacen que estas cosas funcionen, porque casi todo lo que tiene de bueno España, que es mucho, lo construís día a día vosotros y vosotras. Sí se puede. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y tenemos muchas pruebas. Voy a citar dos. A pesar de los recortes y a pesar de que el PP intenta malvender nuestra sanidad y nuestra educación a sus amigotes, los enfermeros y las médicas, los maestros y las profesoras de nuestro país no solo trabajan a destajo para que funcionen nuestros servicios públicos, sino que además montan la marea blanca y la marea verde para que no los destruyan. A pesar del saqueo del canal Isabel II, cuando estaba dirigido por el ahora convicto Ignacio González, mientras Cristina Cifuentes no se daba cuenta de nada y no veía nada, aunque estaba en el Consejo de Administración, los trabajadores y trabajadoras del canal Isabel II no solamente garantizaban el suministro de agua a la ciudad de Madrid, sino que además luchaban para destapar la corrupción que estaba anidando en esta empresa pública. Todas las cosas que aún funcionan, funcionan gracias a la gente corriente y a pesar de la trama. Por eso, cuando gobernamos, como en los ayuntamientos de cambio, lo hacemos mucho mejor que ellos. Por eso también hay que echarlos. Por eso también hay que echarlos. ¡Fuera ya el Partido Popular! 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 Y la tercera y última pregunta que quiero intentar contestar aquí hoy es si esta moción de censura la vamos a ganar o la vamos a perder. Durante estos días escucharéis repetir al PP y a sus aliados y a su ecosistema de voceros que la moción de censura la vamos a perder. Pues le contestáis de mi parte que ya la hemos ganado. Les contestáis que los números del Parlamento no son los números de la calle, que no solamente los votantes de Unidos Podemos y sus confluencias votaron contra Mariano Rajoy,
que Ciudadanos y el PSOE juraron en campaña que jamás investirían a la hora testigo de la Audiencia Nacional. Y luego, efectivamente, mintieron en campaña y después de ser elegidos diputados, traicionaron la promesa a sus votantes. Les contestáis a los voceros del Partido Popular que el día que Ciudadanos y el PSOE hicieron presidente a Mariano Rajoy, ese día rompieron el principio de representación y cometieron un fraude democrático. Les contestáis que en Unidos Podemos estamos orgullosos de presentar una moción de censura que no solo están pidiendo nuestros 5 millones de votantes, sino también millones y millones de personas que han votado a otros partidos o que no han votado. Sí se puede. Aunque solo sirva para demostrar que nuestro pueblo es mejor que su Parlamento, aunque solo sirva para que cada uno se retrate ante su electorado, esta moción ya habrá servido de mucho. A los heraldos de la resignación, a los voceros de lo viejo, les contestáis de mi parte que miren esta plaza abarrotada de fuerza, de ilusión y de futuro y que nos escuchen gritar ¡sí se puede! 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 Muchas gracias por estar siempre ahí y por seguir siempre luchando. Os dejo con María Ángeles, publicista desempleada, que está cobrando una miseria de ayuda del gobierno y que a pesar de que el actual y parasitado gobierno la ha dejado tirada, nunca ha dejado de luchar incansablemente por los derechos de las personas en situación de dependencia. María Ángeles, todo tuyo. Gracias. Bueno, gracias a Pablo Echenique por presentarme. Ya os ha dicho mi nombre. Yo podría llamarme también Lola, María, Pilar, Carmen, es decir, como cualquiera de las que estamos por aquí. Soy una mujer, soy una ciudadana en paro, 59 años, más de 40 años cotizados. ¿Y cuál puede ser mi apellido? Mi apellido es 426 euros mensuales. Soy una más de las que aquí estamos y también de las que no han dado el paso, de las que tenemos nada que agradecer al gobierno de Mariano Rajoy, del Partido Popular, que a día convierte nuestra vida en prepensionistas precarias. ¿Cómo llaman a nuestros jóvenes ninis y a nosotras nanas? Napa trabajar y nanay de pensión. ¿Qué breve pedacito de vida es el de las de más de 55 años y qué intensidad de luchas? Por la conquista de los derechos sociales, empujando, participando, colaborando, en definitiva, militando por un sueño. Luchas en los convenios colectivos, OTAN no, bases fuera, derecho al aborto libre y gratuito, apoyo a fábricas en lucha contra la represión y en 2011, acampadas en las plazas, impugnando el sistema, no nos representan, dormíamos, despertamos, no nos vamos, nos mudamos a tu conciencia. Y hoy quieren que estemos casi de vuelta al punto de partida.
Pero no, las cosas han cambiado. Porque un partido al que se le llena la boca, al que se vanagloria de ser el más votado, lo ha sido gracias a la financiación ilegal de sus campañas. Un partido corrupto. Y con quien no respeta las reglas del juego, ni un paso atrás. Vale. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Quienes tienen que irse a la casilla de salida son ellos, por corruptos. Y nada de impunidad parlamentaria, de aforamientos, me confundí, no lo vi a tiempo, no sabía nada. Juzgados, que paguen sus culpas y devuelvan el dinero robado. Hay pan, pa' tanto chorizo, no hay pan. Pa' tanto chorizo. No hay pan. Pa' tanto chorizo. No hay pan. Estoy aquí para arrimar el hombro, para empujar, para apoyar al grupo parlamentario de Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea, quienes con decisión, valentía y responsabilidad política van a hacer realidad con esta moción de censura algo tan de sentido común como un sencillo símil. Basta ya, nunca más. Una gente sin casa es un pueblo sin parlamento. Una casa sin gente es un parlamento sin pueblo. Porque ellos y nosotras somos quienes, empujando, sacamos hoy otra vez a la calle, a esta plaza, la decencia y la dignidad democrática de este país. Porque somos nosotras, ciudadanas comunes, quienes queremos echar a un gobierno que trabaja al margen de la ley, que utiliza el Parlamento como si fuera el patio de su casa es particular, que nos desprecia a todas con sus políticas de recortes salariales, paro, precariedad laboral, vaciando la garantía de nuestras pensiones, mientras favorece a los bancos, condenándonos a la exclusión social, sin dotación presupuestaria para la violencia machista, ni para la ley de dependencia. Mientras pagamos los cuidados del padre de Rajoy en la Moncloa, manda narices, la situación de nuestros mayores en las residencias es intolerable e inhumana. Nuestros mayores en las residencias sufren los recortes y las privatizaciones como el resto de los servicios públicos. Ponen en primer lugar la rentabilidad y el negocio a las personas. Por eso, la ciudadanía común nos autoorganizamos, los familiares y los trabajadores, para defender su dignidad, las condiciones de trabajo de sus cuidadores y luchamos por la calidad asistencial y condiciones de trabajo a la que tienen derecho unos y otros. Porque un gobierno que no puede soportar un parlamento diverso, porque así lo hemos decidido todos nosotros, y al que le molesta vérselas con políticos, más allá de sus compañeros de alternancia, aquellos que nos quisieron hacer creer, y así lo llamaban democracia, y como muy bien el 15M dijimos, alto y claro, y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Oe, oe, oe. Oe, oe, oe. Lo llaman democracia y no lo es. ¿Recordáis cuando Ada Colau tenía un run run? Pues yo tengo un son son. Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Se puede, sí 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 se puede. Bueno, pues hoy una de las posibilidades de una de ellas, de las que tenemos en nuestras manos hoy, es contra la corrupción, apoyamos la moción. Hay que echarlos ya.
y en unos días, a los que estamos en Madrid, vamos a por la moción en la Comunidad de Madrid. A por ellos, oe, a por ellos, oe, a por ellos, oe, oe. Bueno, yo termino. Voy a invitar a otra compañera. Solamente quiero decir y enviar un cariñoso recuerdo para nuestro compañero Eduardo Molina, que se nos ha ido hace unos días por su ser y estar entre nosotros. Fue un placer. Que la tierra le sea leve. Y ahora os presento a Clotilde Cuellar, es coportavoz de ECO Madrid y es concejala de Ahora Arganda. Gracias. Gracias, María Ángeles. Bueno, es un orgullo y un lujo estar aquí hoy con tanta gente buena de mi país. Buenas tardes. Efectivamente, como ha dicho María Ángeles, me llamo Clotilde Cuellar, represento hoy aquí a ECO. El Partido Verde apoya la moción de censura estatal y también la que se presente en la Asamblea de Madrid. Porque estamos hartas de que este saqueo generalizado y planificado, tanto de las arcas públicas como de nuestros recursos naturales, se siga produciendo aquí, en Madrid, en todas las comunidades autónomas y en toda España. Tramas diferentes, Lezo, Púnica, Gürtel, que se han dado también en la Comunidad de Madrid y que, curiosamente, tienen en común al mismo partido, el Partido Popular, generan dos tipos de deuda. La deuda económica, pero también una gran deuda ambiental, que sufrimos todos. Al partido que no ha dudado ni un segundo en utilizar. Por favor, un médico. Un médico ahí. Bueno, parece el calor. Ojalá ya están atendiendo. Vale. Bueno, seguimos. Ojalá la recuperación pronta de nuestro vecino o vecina. Al partido que no ha dudado ni un segundo en utilizar el dinero público para autofinanciarse, para beneficiar a determinados empresarios y para ganar elecciones fuera de los cauces democráticos, a ese partido tampoco le ha temblado el pulso a la hora de privatizar nuestros bienes naturales. El agua, la energía y los residuos han pasado de ser recursos comunitarios a convertirse en el negocio de unos pocos con grandes puertas giratorias. ¡Y Cifuentes lo sabía! Lezo ha llevado a un expresidente de la Comunidad de Madrid a prisión por negociar con nuestro agua. La expresión calidad de aire parecía borrada de los manuales de hacer política, hasta que han llegado las candidaturas del cambio. Y la nefasta gestión de los residuos, que durante décadas ha defendido el PP, ha puesto a nuestra región en una situación insostenible, además de insana, que nos va a costar mucho revertir e incluso multas millonarias desde Europa. ¿Y todo esto por qué?
Pues porque trabajar por modelos de ciudad sostenible y saludable, que es lo que necesitan quienes nos han votado, eso es más difícil que sentarse en un sillón con otros amigotes a los que sientas en otro sillón, les colocas en las instituciones y les das sueldos indecentes. Pues bien, como no vamos a pagar más ni amigotes, ni esas fiestas, y como estamos hartas de que el PP insulte nuestra inteligencia intentando tapar sus ya incontables casos de corrupción sin siquiera pedirnos perdón, como pasa eso, hoy decimos alto y claro, moción de censura, sí. Otro país y otra región, sí se puede, es posible y además la gente nos lo merecemos. Muchas gracias. Sí se puede, sí se puede. Y ahora presento con mucho cariño a Polo. Y digo que le presento con mucho cariño porque si no llega a ser por el cuerpo de bomberos, no sé lo que hubiera pasado en Arganda del Rey el día 4. Otra consecuencia de la nefasta gestión del PP. Bueno, otra vez en Sol, otra vez aquí. Muchas gracias a todos por haber venido. A ver, he venido a contaros un poco lo que nos ha afectado a nosotros como el servicio público. Nosotros con el PP que conocemos en el servicio público, lo único que hemos visto ha sido cómo han desmantelado los servicios públicos para poder venderlos y repartirse las mordidas entre todos sus amiguetes. Eso es lo que hemos visto día a día. Yo en concreto, alguna vez me he pasado por la dirección general y de repente veías pululando por allí a gente con traje y decías, ¿quiénes son estos? Luego, a posteriori, he sabido quiénes eran. Eran los que se lo llevaban muerto. Esos eran los que nos roban a todos nosotros. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que su gestión no la hacen para mejorar el servicio ni para ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos. No es su motivación. Su motivación es llevárselo muerto. Aquí hemos sufrido al partido podrido, al Partido Popular, ganando elecciones a base de dopaje, a base del dinero que os roban a todos vosotros y con el que han ganado elecciones engañando a gran parte de la población. Nosotros conocemos a gente tan ilustre como López Viejo, a Salvador Victoria, a Granados, a Ignacio González, esta gente que pertenece al club de los 100 millones de euros, que es presuntamente lo que tienen por ahí escondido. Esta son la gente que nos ha robado a todos nosotros. El señor Granados hace un tiempo a mi colectivo, al colectivo de bomberos, nos mandó muy lejos a tomar por puntos suspensivos, ya que hay niños aquí. Ese señor ahora está en la cárcel. Ese señor es el causante de que mucha gente de la Comunidad de Madrid haya visto un servicio como de bomberos debilitado y que no hayamos podido dar el servicio que los ciudadanos se merecen. Son mafia y con la mafia solo se puede hacer una cosa, echarlos. Por eso he venido a apoyar esta moción de censura. Porque Podemos hará una moción parlamentaria, pero para echarlos los tenemos que censurar entre todos y todas. Muchas gracias.
Ahora os voy a dejar con Sol Sánchez, que es coportavoz de Izquierda Unida en Madrid. ¡Muchas gracias a todos! Decía un portugués sabio y universal que ante las grandes cuestiones, y mucho más ante las grandes cuestiones políticas, siempre, aunque nos diera un poquito de trabajo, teníamos que hacernos al menos tres preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y para quién? ¿Por qué? Cualquiera que vea el telediario todos los días creo que ya lo sabe. Pero hay una cuestión muy importante. Y es que lo habían dejado todo atado y bien atado. Bien atado con el IBEX, la prensa, la cultura dominante que nos inoculaban en cada telediario, en cada LOMCE. En cada LOMCE, que ahora sabemos que cada reforma educativa que han hecho no solo servía para echar a los hijos y las hijas de las obreras del sistema educativo, sino también para llevarse 900.000 euros por cole concertado. No es fácil, no es fácil deshacer la maraña de grandes poderes de corrupción legal e ilegal que bajo el manto de la modernidad ha proseguido con el saqueo de la clase trabajadora bajo palabras como flexibilidad, emprendimiento y competitividad, que no son ni más ni menos que la explotación de toda la vida. Aquí en Madrid veréis, la corrupción del PP es como el AVE. Puedes ir o puedes venir de cualquier sitio, a cualquier parte, que siempre puedes hacer transbordo en Madrid. Todo llega y todo sale desde aquí. Por eso hay que echar cuanto antes a Cristina Cifuentes. Pero os decía que es importante preguntarnos para qué y para quién. Y hay que decir que estas son también las mociones de la alternativa. Y por eso os hemos pedido que vengáis hoy aquí, porque para construir esta nueva Comunidad de Madrid, para construir este nuevo país, ese país que nosotros soñamos, no pueden hacer de cuatro paredes, ni de los que vamos a subir hoy aquí. Tiene que nacer de todos y todas. Tiene que nacer no de conciliábulos que sustituyan a los viejos, sino que tiene que surgir desde abajo, desde las plazas como esta que llenábamos hace 6 años, en los colectivos de las sabidurías y en los movimientos ecologistas y feministas, de los estudiantes y profesoras, de los trabajadores y trabajadoras, de las luchas sindicales, de quienes resisten todavía tanto tiempo en las mareas blancas, verdes, azules y rojas, de vosotros y vosotras, sin postureos ni elitismos, sin decepciones, porque la democracia que queremos será radical o no será. Por eso, y con esto me despido, os necesitamos, nos necesitamos, unidas en la diferencia, lúcidas en el sueño, valientes en la tarea. Hay que echarlos y construir otro Madrid y otro país. Os tengo que presentar al siguiente compañero. Os dejo con Fernando, que él ya os cuenta más. Hola, buenas tardes. Gracias. Es un honor estar aquí con todos vosotros.
Mi mujer me ha dicho, ponte la cazadora que vistes mejor. Pero aquí hace un calor de cojones y con vuestro permiso me la voy a quitar. Mi nombre es Fernando Reilén, soy militar retirado, si no, no podría estar aquí, y periodista. Hace unos días, cuando me enteré que Podemos anunciaba una moción de censura y vi cómo se ponían todos los demás, que si charlotada, que si circo, que si no sé qué. ¿Qué pasa, que no se oye? No entiendo. Un médico, por favor. No, para mí no, ¿eh? Para un señor de ahí. ¿Puedo seguir? Bueno, se pusieron hechos una fiera, circo, charlotada, pero el peor de todos fue Rajoy, que se permitió el lujo de ofender, bueno, de intentar ofender a un partido con 69 diputados y 5 millones de votos haciendo gracietas. Señor Rajoy, cuando usted diga, soy el presidente de todos los españoles, mentira, por lo menos mío, no lo es. Y quiero terminar, y perdonarme, por la edad que tengo, antes de que muriera Franco me apunté a una organización militar clandestina antifranquista, la UMD. Algunos nos metieron en la cárcel y creíamos, éramos muy pocos, pero luego nos dimos cuenta de que no estábamos solos, había miles y miles de gente en las fábricas, en la universidad, en la calle, en los colegios, en los sindicatos, luchando por la libertad contra el franquismo. Bien, pues hoy hay que seguir luchando por la libertad contra los herederos del franquismo. Los que nos roban. Los que hacen leyes como la ley Mordaza, que nos roban derechos y libertades, los de los recortes. Hubo un clásico, y con esto termino, pues si no me van a echar. Hubo un clásico que dijo, no permitáis que os roben el derecho a la esperanza. ¡No nos la van a robar! ¿Y sabéis por qué? Porque unidos podemos seguir teniendo esperanza. Porque unidos... ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Muchas gracias. Es para mí un honor presentar a Lorena Ruiz Huerta, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid y candidata a la presidencia de Madrid en la moción de censura contra Cifuentes. Para mí compartir esta tarde de 20 de mayo, de estallido de la primavera, con tanta buena gente de Madrid y de fuera de Madrid, de todos los sitios que habéis venido esta tarde aquí con nosotros. Una alegría, de verdad.
Y precisamente para aquellos y aquellas que habéis venido de fuera, tengo un aviso importante que daros, porque no sois de la ciudad, no la conocéis. Me veo en la obligación de daros un importante aviso, y es que aquí a mi derecha, en este histórico edificio, bajo esta torre del reloj, que un día albergó la Dirección General de Seguridad franquista, donde se detuvo y torturó a tantos compañeros y compañeras que lucharon por la libertad. Este edificio alberga hoy la cueva de la organización criminal más corrupta de Europa, que lleva 22 años robándonos a todos los madrileños y madrileñas. Y por eso me veo en la obligación de advertiros de que guardéis muy bien los bolsos, las carteras, los niños y niñas, que agarren bien las chuches porque se lo llevan todo. Sobre todo con aquellos y aquellas que soñáis con un futuro mejor, porque os lo pueden robar si os pillan desprevenidos. Llevan 30 años robándonos por encima de nuestras posibilidades, con sus malditas tramas Púnica, Gürtel, Lezo. Ellos dicen que son solo unas cuantas manzanas podridas. Pero si fuese así, si fuesen solo unas cuantas manzanas podridas, entonces aquí en Madrid podríamos hacer la fábrica de sidra más grande de toda Europa. Y dicen también que es una cuestión de unos cuantos casos aislados. Pero yo creo que más bien son aislados los casos de las personas que se pueden encontrar honestas en el Partido Popular. Esos son los casos aislados, los honestos del PP. Y ahora la Guardia Civil ha hecho un informe en el que acusa a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de haber amañado algunos contratos en favor de algunos amigos suyos empresarios, que a cambio de recibir esas adjudicaciones de los contratos, financiaban ilegalmente el Partido Popular. Porque la realidad es que el Partido Popular en Madrid solo gana las elecciones dopado, como los malos deportistas, porque si no se dopan, saben muy bien que la gente no les vota y la gente no les quiere en las instituciones. Por eso tienen que financiarse ilegalmente, hacer trampas para presentarse a las elecciones y ganarlas. Ahora mejor. Pero Cristina Cifuentes, parece ser que no se enteraba de nada. Ella amañaba contratos, pero los firmaba, pero con una mano se tapaba los ojos, con la mano derecha, con la mano izquierda se tapaba los oídos y, como digo, no se enteraba de nada y parece ser que por eso el juez todavía no la ha imputado. Pero cuando los del Partido Popular se ven acorralados, lo que hacen es inventarse conspiraciones, como lo que hicieron en aquel trágico 11M, cuando vivimos el atentado terrorista más cruento de la historia de esta ciudad, y en el Partido Popular se inventaron una conspiración para intentar salvar a José María Aznar, aunque no lo consiguieron. Y ahora también se inventan una conspiración y dicen que los de Podemos estamos conchavados con la Guardia Civil para intentar acusar a Cifuentes. O si no, dicen que las acusaciones a Cifuentes puede que vengan de Fuego Amigo. Pero bueno, ¿qué clase de organización es esta en la que se disparan unos a otros como en el Chicago de los años 20? ¡Es que son una mafia! Por eso,
Por eso vamos a presentar una moción de censura también en Madrid contra el gobierno de Cristina Cifuentes porque nos sobran los motivos. La vamos a presentar por dignidad y por ética. La vamos a presentar porque nos lo han pedido así más de 15.000 inscritos e inscritas de Podemos. Porque nos lo están demandando las organizaciones sociales, los colectivos, los sindicatos, la sociedad civil, el pueblo nos lo está solicitando. Y porque sus políticas son una máquina de generar pobreza y desigualdad. Por eso vamos a presentar esta moción de censura. Y mientras tanto, ¿qué hacen el PSOE y Ciudadanos? Pues el PSOE mira para un lado y de tanto mirar a la derecha le va a dar tortícolis. Y Ciudadanos, por la mañana, les acusa de corruptos a los del Partido Popular y por la tarde les sostienen el gobierno. Eso es contorsionismo político. Se les va a quebrar la espalda. Voy terminando. En esta histórica Puerta del Sol, donde un 14 de abril de 1931 miles de madrileños y madrileñas celebraron la República. Y donde el 15 de mayo de 2011 celebramos un histórico 15M. En esta plaza, hoy decimos a los corruptos del Partido Popular que su tiempo se ha terminado. Estas mociones de censura ya están ganadas, porque son nuestras y son vuestras y son de todos nosotros. El futuro, compañeros y compañeras, es de la gente honesta y sencilla que se levanta, que nos levantamos cada día para construir un país mejor y dejar un mundo mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas. El futuro es vuestro y es nuestro, compañeros y compañeras. ¡Sí se puede! 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 Os dejo con un ejemplo de mujer luchadora, Gema de las Espartanas de Coca-Cola en Lucha. ¡Viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la lucha de
hecho. Un gran compañero, una gran persona que ha sido injustamente denostada por la derechona y sus secuaces. Gran amigo, gran compañero y gran persona, por mucho que quieran malmeter. Siempre unidos, compañero. Ramón Espinar, secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid. Vamos. Gracias, Gema. Gracias, espartanas. Nos han enseñado que para ganar la lucha hacen falta muchas narices y mucha ternura. Gracias. Gracias de corazón. Cada vez que se llena esta plaza, cada vez que llenamos sol, este país cambia. Que oigan cómo ruge la Puerta del Sol, que oigan cómo ruge la Plaza del Cambio. Vamos que me dejáis sin tiempo. Qué poquito tiempo te queda, Cristina. Qué poquito tiempo te queda ahí dentro. Qué poquito tiempo le queda a Cristina Cifuentes, que no tiene legitimidad para firmar ni un contrato más en nombre del pueblo de Madrid. No tiene legitimidad para firmar un contrato más en nombre de los madrileños y las madrileñas. ¿Sabéis por qué? Por un agradecimiento que creo que tenemos que hacer hoy de corazón. Muchas gracias a todos y todas las que estáis aquí y no nos habéis votado. Ahí está el corazón del cambio. No en la gente que ya votó a Podemos. Lo que hay hoy en la plaza, lo que hay alrededor de la moción de censura, no es Podemos, es el pueblo español diciendo, como dijeron los comuneros en 1521, como dijeron los que resistieron en 1808 la invasión francesa, como los liberales del 12 y del 68, que se parecían más a nosotros que a Mariano Rajoy, como los que hicisteis la transición, como los que dijimos en 2003 que nunca más y que no a la guerra, como las que llenamos esta plaza en 2011, que hay una España con un futuro que no está condenada y que no tiene por qué parecerse a los caciques del siglo XIX del Partido Popular. No es verdad. No es verdad lo que dijo el franquismo durante 40 años, que este era un país conservador desde Don Pelayo hasta hoy y que no había más cuento que ese. No es verdad. Este país tiene una historia digna, este país tiene un pueblo digno, esta plaza está llena de gente que representa el futuro de este país. Van a caer, van a perder, ya están cayendo, ya están perdiendo, solo están ganando tiempo, solo están negociando cómo, solo están retrasando el cambio. Solo están retrasando que este país le pertenezca a su pueblo, a su gente. Veréis, dice un proverbio hindú que la vejez comienza cuando el recuerdo pesa más que la esperanza. No son viejos porque lleven más tiempo. Son viejos, son partidos viejos, son políticos viejos y son la España vieja porque solo viven de decirnos lo que hicieron y no tienen proyecto para el futuro porque no creen en este país. Creemos en un país plurinacional que significa construirlo con las naciones del Estado, pero que en Madrid significa construirlo también con la gente que ha venido de fuera, con los que también son de Madrid, aunque hayan nacido a 10.000 kilómetros de distancia. Son un lastre para el modelo productivo, son un lastre para los servicios públicos y sobre todo son mentira. No apuestan por la educación privada o por la sanidad privada porque crean que es un modelo de gestión mejor. Apuestan por la educación privada porque Granados se lleva 1 millón de euros con los colegios. Y apuestan por la sanidad privada porque se lo están llevando muerto con la privatización de los hospitales. No creen en España, no creen en el futuro de este país. Hoy no somos Podemos, hoy somos un pueblo construyendo el futuro. Hoy somos un pueblo llevando a Pablo en volandas a la Moncloa en 2020.
Y nos dicen que la moción de censura es un circo. Nos dijeron que el tramabús era un circo. Por cierto, gracias a un compañero soriano, terco, testarudo y cabezota, como son los sorianos, Juanma del Olmo, por empeñarse en el tramabús cuando nadie lo veía, cuando nadie lo apoyaba. Gracias, Juanma. Dicen que la moción de censura es un circo. La moción de censura es el mecanismo más contundente que permiten las instituciones, el Congreso de los Diputados y la Asamblea de Madrid, para decir que aquí no puede ser que no pase nada, que no, se lo están llevando muerto, que la corrupción puede ser cotidiana, pero que no les vamos a dejar que la normalicen, porque cada euro que han robado es una oportunidad de futuro perdida para este país. Y si ellos no quieren a España, nosotros sí. Es España o el PP, es el futuro o el pasado. Somos nosotros o ellos y vamos a ganar. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Os dejo con Mariana Valencia, una de las 16.000 taxistas que en la Comunidad de Madrid están combatiendo a multinacionales que no cotizan aquí, que no pagan licencias, que no pagan buenos salarios y que se lo están llevando muerto. ¡Vivan los taxistas, Mariana! Vamos a defender a nuestros taxistas porque son 16.000 familias en la Comunidad de Madrid que dependen del taxi. Buenas tardes. Mi nombre es Mariana Valencia, soy taxista de la Ciudad de Madrid desde hace 14 años. Además de taxista, soy madre y soy ama de casa. Voy a contar un poco la vida cotidiana de un taxista. Un taxista autónomo de este país trabaja 5 días a la semana, una media de 14-16 horas, de las cuales solo 3 o 4 son realmente productivas, porque tenemos un 50 o 60% de gastos de todos nuestros ingresos diarios. Estamos cansados de un gobierno de derechas que, en lugar de defender a los autónomos emprendedores de este país, que tributan de manera íntegra en España, defiendan con normativas y con la firma de tratados internacionales a estas grandes multinacionales, amparándose en normativas laxas y ambiguas. Se están enriqueciendo a costa de precarizar el trabajo de sus propios empleados. Todos somos taxistas y todos somos ciudadanos. Parece mentira que el PP se olvide de que los taxistas también somos ciudadanos de este país. Estamos observando atónitos cómo aquí parece ser que se premia a los que más roban, a los que más mienten, a los que menos colaboran con el sustento de las carreteras, de los hospitales, de los colegios, etc. Llevando a las arcas del Estado a una situación bastante lamentable, como estamos viendo en estos últimos años. Aquí con decir, los pagos son en diferido. No nos hacemos responsables, porque no sabemos nada de lo que pasa ahí al lado. Ya lo tenemos todo solucionado. Aquí nadie devuelve nada. Hay que tratar a todos estos corruptos, presuntos, para que encima no te demanden con los servicios jurídicos, que pagamos todos, los taxistas también. El próximo día, 30 de junio, los taxistas de toda España vamos a hacer una gran manifestación aquí en Madrid para decirle a este gobierno, presuntamente corrupto, que basta ya. Que deje de defender con sus políticas liberalizadoras a las grandes multinacionales dirigidas por sus amiguetes y que defiendan a los taxistas de este país, que gastamos lo que ganamos en este país llamado España. Los autónomos representamos al 70% de este país. Los taxistas de este país les pedimos a nuestros usuarios que tanto cuidamos día a día que no se dejen seducir por estas multinacionales de promociones de 50%, de precios muy bajos que ni siquiera cubren los gastos, para posteriormente, cuando hayan terminado con el sector del taxi, duplicarlo o cuatriplicarlo, como han hecho en otras ciudades
de otros países, como ya conocemos. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad y a la protección del servicio público del taxi. Gracias por escucharme. Quiero presentar a Antonio Gómez Reino, diputado y portavoz de En Marea, en el Congreso. Gracias. Hola. Se escucha, se escoita. Boa tarde a todos y a todas. Boa tarde, Plaza del Sol. Es un placer y es un orgullo estar con todos vosotros y vosotras llenando esta plaza de dignidad hoy aquí. Pero para mí es especialmente un placer estar aquí... A un médico. Un médico para aquí, por favor. Seguimos, ya hay médico. Es un placer estar con vosotros y traer la voz de la Galicia rebelde, de la Galicia digna, de la Galicia que ya echó de sus ayuntamientos al PP corrupto del Movimiento Popular de las Mareas. ¡Boa tarde! Hoy estamos aquí todos y todas haciendo historia, porque la historia se estudia sobre los hechos del pasado, pero se construye con los hombres y mujeres del presente, como todos vosotros y vosotras, como nosotros y nosotras, que somos los que tarde o temprano vamos a echar del Congreso de los Diputados del Gobierno al gobierno corrupto del Partido Popular. Hace pocos años, esta plaza, esta misma plaza, fue el epicentro o uno de los epicentros de la primavera democrática. Hoy, los que nos malgobiernan vuelven a mirar para aquí, vuelven a mirar para nosotros y nosotras, sorprendidos, porque no nos entienden, porque como dice el himno gallego, los poderosos, no nos entienden, no, claro que no. Y nosotros y nosotras hoy, en esta plaza llena, volvemos a ser el epicentro del cambio político y del cambio social. Frente a nosotros y nosotras, agazapados en las instituciones, continúa el Partido Popular, continúa el capo de ICAPI, Mariano Rajoy, que ya lleva demasiado tiempo destruyendo pruebas y, lo que es peor, destruyendo lo que es de todos y de todas, destruyendo nuestro estado del bienestar. Pero hoy voy a contaros un secreto que seguro que todos y todas sabéis y sentís: nuestra dignidad, la dignidad de nuestra gente, la dignidad de nuestros pueblos, es lo que les da miedo, es nuestra dignidad lo que temen ellos y ellas. La corrupción es el cáncer de la democracia. Y hay que decirlo alto y claro, existe un vínculo directo entre la miseria moral de los corruptos y el empobrecimiento al que han sometido durante todos estos años a toda nuestra gente, a la mayoría social. Claro que sí. Por todo esto, os pedimos que nos ayudéis, que nos acompañéis, que nos demos aliento entre todos y entre todas, porque el voto de censura es un voto de futuro y es sobre todo una fuerza ética y moral. Ya no estamos en una fase de resistencia, estamos en una fase de victoria. Su castillo de corrupción se está cayendo a trozos y nuestra gente demuestra cada día en los gobiernos del cambio que estamos ya preparados para gobernar. ¡Sí se puede! Y acabo ya. En Galicia, en mi país,
decimos ahí ven o mayo, ahí viene el mayo, para anunciar la primavera. Tiene ya que llegar una nueva primavera democrática. Hace unos años dijimos en esta misma plaza, miles de gallegos contra el señor de los hilillos, contra el chapapote, dijimos nunca más, y todos vosotros y vosotras nos acompañasteis. ¡Nunca más! Y después del nunca más, dijimos, contra Fraga hay que votarlos. O sea que entre todos y entre todas, ya sabéis, hay que votarlos, hay que echarlos, hay marea, vamos ya con la moción de censura ciudadana. Y voy a presentar precisamente a uno de esos hombres que con tantos hombres y mujeres de mi país sacaron el chapapote de nuestras playas. Voy a presentar a un pescador, voy a presentar a un compañero, voy a presentar a Rogelio. Hoy estoy aquí en esta plaza. Ayer a esta misma hora me encontraba en mi pequeña barca pescando cerca de Finisterre. Como muchos pescadores de mi tierra a lo largo de muchísimos años, nos curtimos al sol y al viento, como seguro muchos de vosotros en los distintos trabajos y como han hecho mis padres, mis abuelos durante generaciones. Mientras un partido que conocemos muy bien ha estado muy ocupado, pero que muy ocupado, actuando en nuestras espaldas y llevándose todo ese dinero y todo ese esfuerzo y todo ese sudor mío y de nuestra gente. Mientras, si me pusiera a detallar todos los problemas que tenemos en la pesca, seguramente no acabaría. Algunos son comunes a los que muchos de vosotros tendréis. Otros son distintos, pero tienen algo en común. Que mientras nosotros estamos sufriendo esos problemas, el Partido Popular se está ocupando de saquear las cuentas públicas. El Partido Popular en mi tierra, mientras las rías se deterioran, está únicamente preocupado por sentar en los consejos de administración de empresas que contaminan, como es ENCE, como es Reganosa, sentar en sus consejos de administración a sus amigos. Eso es lo que hace el Partido Popular. El Partido Popular, mientras muchas personas, pequeñas embarcaciones, muy numerosas, salimos cada día a trabajar, ellos se dedican a pasear con narcotraficantes como el señor Feijó, con el señor Dorado. Narcotraficantes que luego en los periódicos, los pescadores, tenemos que ver cómo se jactan de haber estado financiando a su partido, como el señor Laureano Ubiña. Y luego dicen que nosotros somos los delincuentes, que nosotros somos los furtivos. A los pescadores en Galicia se nos persigue y así nos sentimos perseguidos y machacados porque en muchísimas ocasiones nos hemos enfrentado y hemos denunciado al Partido Popular. El sector del cerco estuvo 3 meses acampado en mi tierra, en San Caetano, pidiendo cuotas. Pero claro, el Partido Popular no le interesan las cuotas, porque el pescado no entra en sobres. Lo que entra en sobres es dinero, y es lo que quieren, dinero. Si no, nos defenderían como merecemos, tanto al cerco como al resto de artes de pesca. ¿Qué sucede? Las rías encierran una gran riqueza de la cual se quieren apropiar para sus intereses y para sus amigos, para venderlo a las multinacionales de la acuicultura. Por eso diseñaron una ley en contra de mi sector, en contra de los pescadores, en contra de las mariscadoras. Una ley para regalar las rías a empresas extranjeras, a multinacionales, que puedan, sí, en este caso, llenar muchos sobres de dinero para financiar ilegalmente a su partido. Eso es lo único que buscan. No les importa lo que pase con los pequeñitos. Por habernos posicionado en contra de esa ley de acuicultura justo antes de las elecciones autonómicas, llenando una plaza como esta, la Plaza del Obradoiro en Santiago, una vez que sacaron mayoría absoluta, aunque no tienen el respaldo de la mayoría en Galicia, porque la mayoría no ha votado ni a Rajoy ni ha votado a Feijó, pero tenemos un sistema electoral que beneficia y perjudica a los que no estamos unidos. Por eso yo hago un llamamiento a la unidad, como sucede en mi tierra, en Galicia, donde hemos buscado la unidad frente al PP.
para poder hacerles frente. Cuando nos hemos posicionado en contra de ellos llenando la plaza del Obradoiro, como hoy esta plaza está llena a rebosar por los cuatro costados, lo que han hecho ha sido castigarnos. Nos han castigado aumentando la vigilancia, aumentando la fiscalidad para nosotros, mientras Rato, mientras Bárcenas, mientras Urdangarín salen libres y no les pasa absolutamente nada. Salen del juzgado y se van para la nieve a esquiar, se van a pasárselo bien. Eso es lo que sucede. Y como no pueden con nosotros, siembran el miedo entre nuestros mayores. Debería avergonzarles que cada día salgan en televisión y salgan en los medios asustando a las personas mayores con mentiras sobre Venezuela, mintiendo, diciendo que somos radicales cuando somos gente pacífica, que lo único que queremos es trabajar y vivir de lo que trabajamos. Mis padres y mis abuelos me enseñaron, como a muchos gallegos y como a todos los españoles, nos enseñaron a trabajar, a ser honrados, a cumplir la ley. Y eso es únicamente lo que queremos. Por eso no podemos consentir a corruptos en el gobierno. Y estamos esperando a ver qué es lo que hace el Partido Socialista en mi tierra también. ¿Sabéis qué decimos los pescadores en los aparatos de radio? Entre los que hablamos entre nosotros en los bares, decimos que no nos sentimos representados por quien está gobernando. Decimos que nos sentimos que nos están engañando, que son unos ladrones, que quieren acabar con nosotros, que quieren echarnos del mar. Muchos de mis compañeros son de Podemos, de Galicia. Muchos otros son de otros partidos diferentes al PP. Con lo cual, todas esas personas están... Porque esta moción, no olvidemos, no es una moción de Unidos Podemos, ni de En Marea, ni de En Común Podem. Es una moción de la gente, es una moción del pueblo. ¿Responderá el resto de partidos a esta moción del pueblo? ¿Estarán con el pueblo realmente? Un saludo muy afectuoso a toda la gente trabajadora y honrada de este país, a los de toda España, a los que habéis hecho un gran esfuerzo por estar aquí viniendo en bus, a mis compañeros de Galicia, a mis compañeros de Galicia en mi tierra, pero a todos los trabajadores de este país. Os dejo con el compañero Xavi Domènech, diputado y portavoz de En Común Podem en el Congreso. Bona tarda desde Cataluña. Buenas tardes a los que nunca os doblegáis, a los irredentos, a los que desafiáis al mejor futuro de este país, que sois todos vosotros y vosotras. Es absolutamente impresionante. Buenas tardes, Puerta del Sol. En 2011, cuando luchábamos en las calles, cuando ocupábamos las plazas, cuando en Plaza Cataluña el gobierno de la Generalitat, el gobierno de Convergencia, decidió enviarnos los Mossos de Escuadra para echarnos de la plaza, aquí, en Sol, amaneció un lema precioso. Un lema que decía: si Barcelona no tiene miedo, Madrid no te po. Esa es la fraternidad de los pueblos, esa es la fraternidad de aquellos que sabemos que distintas son las hablas, pero igual es el anhelo de democracia, de justicia, de libertad, de poder decidir de una vez todas y todas nuestro futuro. La fraternidad es el pétalo de la rosa más bonita, que el regalo más bonito que nos podéis hacer y que os haremos desde Cataluña también. Y ha llovido mucho. Ha llovido mucho desde ese momento, que ha sido lluvia buena, y luchamos en las calles juntos, y no solo luchamos en las calles juntos, sino que además conseguimos los ayuntamientos. Una doctora. Una doctora, por favor, ahí. Perdonad. Luchamos
juntos desde ese momento. No solo luchamos juntos, sino que asaltamos los ayuntamientos del cambio. Y tenemos la Barcelona de Ada Colau. Y tenemos el Madrid de Carmena. Y tenemos el Cádiz de Kichi. Y tenemos Zaragoza de Santi Esteban. Y tenemos La Coruña. Y tenemos la realidad de unos pueblos que son las redes de la libertad y del cambio de nuestro país. Y no solo hicimos eso. No solo hicimos eso. Llegamos al Congreso. Y en el Congreso, por primera vez, escucharon la voz de aquellos que no nos habían querido escuchar. Por primera vez en el Congreso tuvieron que ver nuestras caras, tuvieron que escuchar nuestras voces y tuvieron que empezar a pensar que algo había cambiado. Esa es nuestra lucha, esa es nuestra victoria. Claro que sí. Hablo claro. Claro que sí. ¡Viva Cataluña! ¡Viva Madrid! ¡Viva todos los pueblos de España! Pero no basta. Sabemos. Sí se puede. Sí se puede. Pero con todo lo que hemos andado, con todo lo que hemos conseguido, sabemos que no basta. Queremos mucho más. Y conseguir la victoria empieza por esto. Empieza por no doblegarnos, por no aceptar que es normal lo que no es normal, que no es normal que gobierne el Partido Popular, que ese gobierno se sostiene sobre una ilegitimidad absoluta. Millones de votos que fueron para que no existiera, fueron traicionados, fueron absolutamente traicionados y por eso sostiene ese gobierno, el gobierno de la corrupción, el gobierno más corrupto de Europa, el gobierno de la injusticia, de la desigualdad. El gobierno que niega a los pueblos su capacidad de decidir libremente el futuro. Eso tenemos que acabarlo ya en este momento. No somos... ¿Qué? Popular. Que no se equivoquen. No somos los de la moción de censura solo. Somos la enmienda a la totalidad a todo lo que significa el Partido Popular. Somos el futuro, somos los que no nos doblegamos y por eso construimos el futuro. Y en ese sentido, os voy a decir una cosa. Esta moción ya la hemos ganado. La hemos ganado en el momento que hemos dicho que no nos doblegamos. En el momento que hemos dicho que esto no es normal. En el momento que hemos empezado a desafiar. En el momento que sabemos que somos el futuro de una vez hayamos echado el Partido Popular. En mi tierra hay un lema muy antiguo. Es el lema del árbol de la libertad de Cataluña. Es un lema que dice instruiu-vos i sereu lliures. Instruiu-vos i sereu lliures. Organitzeu-vos i sereu forts. Estimeu-vos i sereu feliços. Aprendamos y seremos libres. Organicémonos y seremos fuertes. Querémonos y seremos felices. Sense por, sin miedo, somos el futuro. Somos la enmienda a la totalidad al Partido Popular y a todos sus apoyos. Ni una duda, ninguna por, ningún miedo. Vamos a ganar porque vosotros sois la fuerza de este país. Gracias. Estos años han sido años absolutamente terribles. Años de indignidad, de injusticia, de recortes. Y en estos años hemos luchado. Y ha habido profesionales que han mantenido la dignidad y que han mantenido nuestros derechos en los servicios públicos, en la sanidad. Y en ese sentido es un honor presentar a una de estas grandes heroínas de nuestro país, Beatriz. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que estáis aquí para defender la democracia y nuestros derechos. Soy médico de la sanidad pública desde hace 30 años
Y bueno, en mis 3 minutos lo que quiero es aprovecharlos mucho para transmitir el mensaje principal que quiero que os llegue a todos, que tenemos que defender con uñas y dientes nuestro derecho a una sanidad pública 100%. Y bueno, yo sé que hay muchas personas que no tienen claro este concepto de qué significa exactamente una sanidad pública 100% y quisiera que se os aclarara con estos minutos. En el 1997, hace ya bastante, se aprobó una ley que le abrió la puerta a la colaboración público-privada en la gestión de la sanidad. Solo se opuso a esa ley Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego. Y de esos barros vienen estos lodos. ¿Qué nos ha pasado? Que se nos han colado las empresas a hacer negocio en nuestra sanidad. Y ese es el problema que ahora tenemos, que tenemos muchos hospitales públicos de gestión privada. Y yo sé que algunos diréis, pero bueno, ¿y a nosotros si podemos ir con nuestra tarjeta, si nos atienden más o menos bien, qué más nos da que la gestión sea pública o sea privada? Pues no, os voy a explicar por qué no nos da igual. El problema es que se están desviando la mayor parte de los recursos a estos hospitales llamados de gestión privada y se está sustrayendo el dinero de los hospitales de gestión pública 100%. Y lo que nos pasa es que resulta que tenemos dificultades para renovar nuestros aparatos, tenemos problemas para mantener los edificios y están nuestros hospitales públicos llenos de goteras, tenemos un 33% de precariedad laboral y los profesionales están saturados y desmotivados. Y todo eso tiene consecuencias en la calidad de la asistencia. Pero eso a ellos les da igual, pero a nosotros no nos tiene que dar. Es decir, si lo queremos decir más finamente, están descapitalizando la sanidad pública para entregar nuestro dinero a empresas que forman parte de la trama, sí, de la trama, de eso que hablamos ahora tanto. ¿Y qué pasa además? Que además estamos haciendo el indio porque resulta que la sanidad de gestión privada es que resulta más cara. Hay trabajos que dicen que no es más eficiente, que además de que adecúan la cartera de servicios para conseguir quedarse con las patologías que les resultan más rentables y nos manda a los procesos más costosos, lo más complejo, los puros, nos va todo a la sanidad 100% pública, por supuesto. Y además son hospitales que tienen elevadas tasas de mortalidad. O sea, que lo que estamos haciendo es pagar más para recibir menos. Y eso es lo que pasa. ¿Qué pasa? Que en Canarias el consejero de Sanidad desde enero no se atreve ni a decir los datos de la lista de espera quirúrgica. ¿Qué pasa en Andalucía, que ha tenido que salir toda la ciudadanía a la calle para defender sus hospitales? ¿Qué pasa en Cataluña, que es el laboratorio de la privatización? ¿Qué es lo que sucede? Que cada vez se trabaja en unas condiciones infrahumanas y se está poniendo en riesgo la seguridad y la salud de los pacientes, igual que en Galicia, igual que en todas las comunidades. Y ahora, puesto que yo vivo aquí, trabajo aquí, pongamos que hablo de Madrid. ¿Y qué está pasando en Madrid? Que tenemos 7 hospitales más, alquilados a precio de oro a las constructoras amigas de estos señores y que ya los vamos a pagar con creces. Y a pesar de 7 hospitales más, resulta que cosas pasan, que tenemos menos camas. ¿Cómo puede ser esto? Porque cierran camas en los hospitales públicos. Y el señor consejero, el señor Sánchez Martos, no contento con esto, ahora tiene un plan que lo acaba de guardar y lo sacará. Y resulta que al Hospital de Móstoles, un hospital de toda la vida, que lleva atendiendo a su población muy dignamente desde hace bastantes años, le quiere quitar la mitad de sus camas, la mitad nada menos, lo quiere desmantelar. Y la excusa es que quiere hacer camas de media estancia, pero no le vale habilitar de nuevo el antiguo hospital de Puerta de Hierro, eso no sirve. Lo que quiere es quitar las camas de allí para poder desviar pacientes al Hospital Rey Juan Carlos, que curiosamente es de gestión privada. Y lo mismo está pensando para hacer en el 12 de octubre en el hospital de Getafe y en 5 hospitales más públicos 100%. Y desde aquí le voy a decir al consejero que los profesionales sanitarios desde el último
celador, hasta el mejor de los médicos, ninguno le vamos a consentir, porque nos tiene enfrente a los de derechas, a los de izquierdas, a los de centro, da igual. Y eso no es lo que le tiene que preocupar. Lo que le tiene que preocupar al señor consejero es que no estamos solos, porque tenemos a la ciudadanía con nosotros, y contra eso sí que no va a poder. Esto no va a ser una marea, señor consejero, esto va a ser un tsunami. Prepárese. Y dejadme acabar, que se me acaba el tiempo. Que se me acaba el tiempo y lo quiero aprovechar. Resulta que hace dos días nuestra compañera Sibina, la diputada, ha defendido una moción en el Parlamento donde quería blindar la gestión de la sanidad pública para protegerla del ánimo de lucro. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que, con no mucha diferencia, pero la han rechazado. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, señores, que si queremos proteger a nuestra sanidad pública, lo que tenemos que hacer es echar rápido a estos señores. Así que vamos todos juntos, compañeros y no compañeros, vamos a por ellos. Hay que defender una sanidad pública, universal, bien gestionada y de calidad. Gracias. Me pasa con los nervios, perdonadme, que no estoy acostumbrada a hablar delante de tanta gente. Me pasa como a Xabe Doménez, que me olvido de presentar a una persona que además me enorgullece mucho poderle presentar, porque es alguien que admiro y al que, bueno, muchos militantes, tanto de Podemos como de Izquierda Unida, le estamos muy agradecidos, porque gracias a su talante dialogante y a su esfuerzo, pues podemos estar aquí todos juntos y llamarnos Unidos Podemos. Os presento a Alberto Garzón. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros, compañeras. En primer lugar, daros las gracias por estar aquí. Daros las gracias por estar aquí un sábado defendiendo con dignidad nuestros derechos, pasando calor, pero desde luego teniendo muy claro que el mensaje es el que hay que echarlos. Pero no solo hay que echarlos, sino que el mensaje se refiere a construir un mundo más justo, un mundo solidario, un mundo y un país. Y esta plaza en la que hoy estáis aquí, todos vosotros, vosotras, nosotros, nosotras, ha vivido experiencias dignas de un pueblo que pensaba en la posibilidad de construir mejores formas de vivir, mejores formas de organizarse. Lo pensaron en las huelgas generales, lo pensamos en el 15M y lo pensamos en aquel recuerdo maravilloso del 14 de abril del 31, en el que se construyó un proyecto, era la Segunda República, que llevamos en los corazones. Compañeros y compañeras, por supuesto que sí. Precisamente porque tenemos recuerdo, porque tenemos memoria, sabemos que lo que hoy estamos aquí haciendo es precisamente recoger el testigo de mucha otra gente que luchó en el pasado, de nuestros padres, madres, abuelos y abuelas que lucharon para que tuviéramos derechos que hoy nos están robando a los que les queremos echar. Recogemos ese testigo de la historia. Y sabemos que nos jugamos eso,
nos jugamos los derechos sociales, pero también estamos en una circunstancia de excepcionalidad democrática en la que el Partido Popular no solo amenaza nuestras vidas en el sentido laboral y en el sentido económico, sino que amenaza nada más y nada menos que la construcción de la democracia, que no la trajo Fraga, que no la trajo Adolfo Suárez, que no la trajo tampoco Carrillo, la trajeron las hombres y las mujeres que lucharon en la calle y que son los que se merecen nuestro reconocimiento. Compañeros y compañeras, se ha dicho en ocasiones que el Partido Popular es presuntamente corrupto. Yo no lo creo. Yo creo que es corrupto a secas. Creo que el Partido Popular es una organización corrupta. El Partido Popular es una trama de corrupción que se presenta ocasionalmente a las elecciones. El Partido Popular no solo es corrupto porque esté en los procesos judiciales de Bárcenas, de la Gürtel, de Nós y de tantos otros, empezando o terminando por la Operación Lezo. El Partido Popular también es corrupto porque también es corrupción las privatizaciones, las reformas laborales, cualquier reforma que nos ha recortado la vida, que nos está precarizando cualquier aspecto vital. Eso también es corrupción. Si hemos presentado esta moción de censura es precisamente porque entendemos que es una obligación ética, porque no podíamos estar más tiempo simplemente pidiendo dimisiones necesarias, que sabíamos que al Partido Popular le entraba por un oído y le salía por el otro. Teníamos muy claro que estamos en la unidad entre los compañeros de Izquierda Unida, de Podemos, de ECO y de la gente sin afiliación política, pero estamos en la unidad para mejorar las cosas, y para mejorar las cosas se actúa. Basta ya de hablar, hay que actuar, y la moción de censura es una forma de actuar. Compañeros y compañeras, luchamos contra la corrupción, pero luchamos también contra un estado de las cosas que es verdaderamente dramático. El sistema en el que vivimos es un sistema diseñado contra nosotros y contra nosotras. Es un sistema que permite que se expulse a la gente de sus casas, que precaricen y nos bajen los salarios, que destruyan el planeta. Es un sistema construido contra nosotros y contra nosotras, al mismo tiempo que enriquece a una minoría, que se llena los bolsillos con nuestro salario, con el salario de nuestros hijos y de nuestras hijas, con los recursos de la sanidad pública, de la educación pública, de la ley de la dependencia, de los servicios sociales. Por eso ese sistema tiene que cambiar. Por eso no solo somos contra la corrupción, somos contra un sistema criminal, un sistema que nos está explotando. Por eso, compañeros y compañeras, es un placer estar aquí en esta plaza tan llena con gente que tiene este compromiso político como vosotros y como vosotras. Por eso, desde Izquierda Unida, os queremos dar las gracias. Esta moción de censura no es un problema parlamentario. Esta moción de censura es la expresión de la indignación de una sociedad cada vez más grande que está demandando un cambio radical en nuestro país. Por eso hemos hablado hoy mucha gente y todavía queda mucha gente por hablar, pero no hablamos solo los miembros de los partidos políticos, porque estamos aquí ocasionalmente jugando un rol muy particular y temporalmente. Estamos aquí como ciudadanos hartos de que nos roben, hartos de que nos saquen, y no solo por los procesos en los juicios, sino por la política entera del neoliberalismo y del capitalismo. Compañeros y compañeras, me despido ya dándoos de nuevo las gracias y diciendo que claro que se puede y se ha demostrado. Se han demostrado en muchas luchas. Siempre que hemos conseguido una conquista en aquellas paredes del Congreso ha sido porque se ha desbordado a través de la calle. Porque si no hay un pueblo movilizado, no hay capacidad de transformar las cosas. Por lo tanto, gracias por ser un pueblo movilizado. Gracias por estar aquí, compañeros y compañeras. ¡Salud y República!
Compañeros y compañeras, queremos construir una sociedad más justa, una sociedad ecologista, una sociedad feminista, y muchas de esas luchas tienen que ver con la gente organizada. Cuando nos hemos organizado, y lo hemos dicho muchas veces, se han conseguido cosas. Por eso es un placer presentar a un representante más de la clase trabajadora organizada, a un representante que han luchado con uñas y dientes contra este gobierno junto con nosotros y con nosotras, los representantes de la estiba, los estibadores y las estibadoras, a Sebas. Gracias. Buenas tardes, Madrid. Antes que nada, las estibadoras somos agradecidas y quiero agradecer la gran labor que ha hecho Unidos Podemos, En Comú Podem y En Mareas en el gran conflicto de la estiba. Yo me llamo Sebas Huguet. Nací en un barrio muy pequeñito de Barcelona que se llama La Barceloneta, un barrio pescador. Y soy estibadora. Y como estibadora tengo 6.150 hermanas, con un montón de madres y un montón de abuelas, miles de hijas, sobrinas, tías, y siempre las llevo aquí dentro, en el corazón. También sé, y esa es la gracia, que en sus corazones también estoy yo. Dicho esto, habréis escuchado que con el Real Decreto de Ley que aprobaron el jueves nos han derrotado a los estibadores. Bueno, eso el tiempo lo dirá. Lo que sí que os puedo decir yo aquí hoy es que no vamos a parar de luchar y que la rendición no es una opción en la estiba ni en los puertos. ¡Sí se puede! ¡Y tanto que se puede! ¡Ni un paso atrás! 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 Dejadme que os explique una cosa. Si yo ahora me quitara la camiseta de estibadora, os podría enseñar cómo es mi piel. Mi piel es como la vuestra. Mi piel es como la de todos vuestros seres queridos. Es la misma piel, la misma, que está sufriendo el terrorismo por culpa de un grupo organizado criminal que está hostigando nuestros derechos. Mi piel es igual. Y hoy estoy aquí en Sol para decir a los taxistas, a los bomberos, a los pescadores, a los estudiantes, a los profesores, a todos, que se quiten esa camiseta que nos diferencia, que se quite esa camiseta que nos separa. Y también se lo quiero decir a los sindicatos, y se lo quiero decir también a la marea, a las mareas de mareas, y se lo quiero decir a toda la sociedad civil. Quitaros todas las camisetas y empecemos a luchar juntos por nuestros derechos. Lo que está claro es que hay alguien que tiene los días contados y que esto ya no lo va a parar nadie. Nadie. Madrid, 99%. Sois la esperanza. Juntos podemos conseguirlo. Y os digo, cabeza bien alta, somos el orgullo de la clase obrera y contra la corrupción, ni un paso atrás, ni un paso atrás. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Familia, porque aquí hoy somos todos familia, tengo el orgullo y me ha tocado el placer y el honor
de presentar a Irene Montero, portavoz de Podemos por el Congreso de los Diputados. Compañeros y compañeras, lo primero, un reconocimiento especial, no solamente al pueblo de Madrid, sino a Asturias, a Galicia, a las Castillas, Andalucía, al País Valenciá, Extremadura, toda la gente que lleváis todo el día viajando para llenar Sol de Dignidad otra vez. Muchas gracias de corazón, muchas gracias. Mirad, yo quiero dirigirme en mi intervención a todas las miles de mujeres que hoy estáis aquí, que nos estáis siguiendo por streaming, que cada día construís este país. Porque las mociones de censura anteriores nunca han contado con las mujeres de este país. Ni una sola mujer ha subido a defender la posición en las mociones de censura que se han celebrado hasta ahora en España. Y eso también va a cambiar en esta moción. Esta moción es ciudadana y esta moción es también feminista, porque hay una cara invisible de la corrupción y el saqueo del Partido Popular y de las élites económicas. Y esa cara invisible son millones de mujeres de este país que levantan cada día la sanidad, la educación, la dependencia, la judicatura. Todas, millones de gracias. Y digo que es una cara invisible porque cuando en este país no se dedica dinero a la sanidad, cuando la lista de espera es de meses en los hospitales, cuando no hay dinero para llevar a cabo una educación inclusiva, cuando no hay dinero para políticas de dependencia, esos trabajos, esos cuidados no se dejan de hacer. Los hacemos las mujeres sin reconocimiento, sin derechos, pero los hacemos y con eso sacamos adelante este país. Y cuando las cosas se ponen feas en el trabajo y cuando toca defender los puestos de trabajo con huelgas, cuando toca asumir trabajos que nadie más quiere, también ahí están las mujeres de todas las partes del mundo que vienen a este país a hacer los trabajos que nadie más quiere hacer. Y también con eso levantamos este país. Y cuando hay un gobierno negligente que no dota presupuestariamente las partidas de lucha contra las violencias machistas, ¿a quién matan, compañeras? ¡Es a nosotras! Y eso es negligencia y una violación sistemática de los derechos humanos contra la mitad de la población de este país. Aprovecho para deciros que la plataforma 7N ha convocado este día 25 una movilización para pedir que se blinden las partidas presupuestarias para luchar por la igualdad. Porque si no hay dinero, no hay lucha por la igualdad en este país. Y hay que blindar las partidas presupuestarias. Mirad, termino ya. Todo indica que esta moción no va a prosperar en el Parlamento. Todo indica que el Parlamento va a ser el último escondite del Partido Popular. Pero que no nos haga resignarnos ni desfallecer. Esta moción es un paso de gigante para construir la alternativa. Hoy en este escenario se han subido compañeros y compañeras de todas las fuerzas sociales, profesionales, que levantan día a día el país.
Y aunque les quede un escondite, porque el Partido Socialista se lo va a regalar, porque Ciudadanos se lo va a regalar, porque el PNV se lo va a regalar, un escondite al Partido Popular, no les queda más que eso. Este país ya está en marcha y dice que quiere derechos humanos, dignidad, feminismo, igualdad, y lo vamos a construir todas juntas. ¡Sí se puede, compañeras! Termino ya, de verdad. En los momentos difíciles, las mujeres siempre hemos estado ahí. No hace falta que os lo cuente porque todas lo sabéis. En la lucha por la vivienda eran las que primero ponían el cuerpo y lo siguen poniendo. En la sanidad, en la educación, siempre las mujeres ponen el cuerpo. Lo primero, en los momentos difíciles siempre hay una mujer con la que se puede contar. Yo no os pido que os pongáis al frente, pero sí que nos hagamos oír, compañeras. Esta moción, este nuevo país, es con nosotras, es feminista y es en igualdad. ¡Sí se puede! Y millones de gracias, que lo vamos a construir entre todas. Y os presento a una mujer joven, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas, Sara, con todas vosotras, porque el futuro es nuestro. ¡Muchas gracias! Lo vas a hacer muy bien. ¡Buenas tardes, Madrid! ¡Buenas tardes a toda la gente que hoy está aquí haciendo posible esta moción de censura! Quería empezar recordando que mientras que ellos construían aeropuertos sin aviones, mientras que se hacían trajes, mientras que seguían revalorizando el suelo, las jóvenes sufríamos las consecuencias de su estafa. Querían una sociedad hecha a su antojo, pero tuvieron mala suerte. Toparon con un pueblo digno, con un pueblo honesto, y es que el pueblo organizado es el que siempre ha conseguido los logros de la democracia. Las jóvenes sabemos lo que significa la palabra esfuerzo. Llevamos años preparándonos para ello. Nos vendieron el cuento de que íbamos a ser la generación que íbamos a vivir mejor que nuestras madres y que nuestros padres. Y nos volvieron a engañar de nuevo. Somos las jóvenes que nos hemos ido de nuestros hogares. Habéis destruido las pequeñas ciudades con vuestras políticas neoliberales. Y estamos aquí construyendo un país, un presente y un futuro que merezca la pena ser vivido. Mariano Rajoy salía hace unos días diciendo que las jóvenes teníamos que aprender a mirar hacia otro lado. Yo le contesto, señor Mariano Rajoy, ¿a dónde quiere que miremos? Sea donde sea que alcemos la vista, hay miseria. Somos las jóvenes que no empezamos ni el mes. Somos las jóvenes que no podemos acceder al ocio. Somos las jóvenes que no podemos pagar nuestros estudios. Somos esas que nuestras madres y nuestros padres lo han dejado todo para dárnoslo a nosotras. Somos esas que cogemos nuestras maletas, nos vamos para no volver, porque nos expulsan. Tenemos que construir un país para poder quedarnos. Por eso hay que echarles. No tenemos miedo, porque nada es peor que esto. Somos la voz de nuestras vidas, la voz de un país que no soporta más este saqueo. El país tiene que mirar a sus jóvenes, porque somos el puente de la vida. El Partido Popular tiene bajo sus siglas la palabra popular. Popular significa estar con el pueblo y estar con la gente humilde, y eso no lo tiene el PP. Sus palabras son clasismo, élite y mafia, porque son lo que son. El país va mal porque ellos han querido que vaya mal. Quieren que volvamos a las épocas donde solo las hijas de los ricos accedían a una vida digna. Desde aquí voy a decir una cosa, las hijas de las obreras también vamos a la universidad.
Por eso hacen el 3+2. Por eso hacen la LEMES. Porque quieren mercantilizar nuestra educación. Por eso las aulas se basan en la competitividad. Por eso hay desafíos entre las compañeras. Y por eso no se basan en anhelos y sueños. Por eso quieren hacer una escuela que dejemos de pensar, eliminando asignaturas como filosofía. Por eso han tenido el peor ministro valorado de nuestra democracia. Señor Wert, te echamos y echaremos a todos los de tu calaña. Os vas a ir, pero no os iréis a un piso en París. Os vas a ir a Soto del Real. Cuando se habla de las jóvenes, hay que hablar también de renta básica. Sin ella no podemos tener una vida digna. Es la única vía para hacer frente a la devaluación salarial. No pueden eliminarnos el derecho a derechos fundamentales como la sanidad cuando cumplimos 25 años y no tenemos un empleo. No puede ser que con 30 años sigamos dependiendo de nuestras madres y de nuestros padres. Hay que reformar el dualismo del mercado laboral que nos envía a trabajos precarios, a trabajos becarios para trabajar gratis. Hay que acabar con eso. También hay que reformar Europa, donde no puede caber ni el Z ni el TTIP. Hay que reforzar el antifascismo, las vías democráticas, porque la Europa que queremos tiene que ser una Europa de las gentes. Los únicos culpables han sido el Partido Popular y el Partido Socialista, que han hecho políticas para la minoría social. No podéis gobernar para los de arriba. Las jóvenes lo tenemos claro. Y ahí están mis compañeros y compañeras de Juventud Morada, con las que día a día trabajo para sacar adelante un proyecto de país. Nadie acabará con nuestros sueños porque vamos con paso de gigante. Marea Joven, Jóvenes en Pie, Sindicato de Estudiantes. Juntas somos más fuertes y juntas acabaremos con el Partido Popular. ¿Por qué? Porque somos el sol de la esperanza. Estamos levantadas con voz propia y somos el tsunami del cambio. También, para hablar de nosotras, hay que hablar de la lucha de las mujeres. Por nosotras mismas hemos tocado la cima y nadie nos va a mover de aquí. Las mujeres jóvenes somos las que llevaremos la bandera del cambio. Seremos las protagonistas de esta nueva etapa. Recordad, la lucha será feminista o no será. Ya acabando, estar en contra de esta moción de censura es seguir sosteniendo la corrupción. Estar en contra de esta moción de censura es ser antidemócrata. Hay que estar del lado de la gente honrada, hay que estar con las jóvenes, que somos el futuro de este país. Sin nosotras nada funciona, todo se para, y si la situación sigue así, seguiremos yéndonos. Decía la canción que habrá un día en el que todas, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Y ahora, presentar a la persona que va a liderar el cambio de este país. La persona que no ha dudado ni un solo momento en defender lo que siempre ha sido nuestro. Con todas vosotras, Pablo Iglesias. Secretario General de Podemos y futuro presidente de este país. ¡Sí se puede!
muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a los que habéis venido de Galicia, de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, de Navarra, de La Rioja, de Aragón, de Cataluña, del País Valenciano, de Murcia, de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de las Islas Baleares y de Canarias. Y muchas gracias, Madrid, por convertir este 20 de mayo en una nueva jornada histórica que señala el futuro de nuestra patria. Gracias a las miles de personas que nos están siguiendo por streaming y muy especialmente a los exiliados y exiliadas, decenas de miles de compatriotas que se han visto obligados a emigrar y que están siguiendo este acto de la Puerta del Sol a través de internet y a través de las redes sociales. Os tenemos en el corazón, queremos construir una patria para que, si lo deseáis, podáis volver. Muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de Equo, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras de En Marea, a los compañeros y compañeras de En Comú Podem, a los compañeros y compañeras de Izquierda Unida. Juntos, trabajando unidos, estamos más cerca de una victoria que no es nuestra, que es la victoria de una España que avanza, una España que está en marcha, una España que está harto de corruptos y de ineficientes y que quiere un país del siglo XXI. Muchas gracias a la sociedad civil organizada. Nosotros no vamos a tener aliados en las élites económicas. Queremos construir nuestros aliados en la sociedad civil que se organiza. Esta moción de censura la vamos a ganar con las propuestas de la sociedad civil. Este país es mejor que su parlamento y estamos señalando el futuro. Muchas gracias, María Ángeles, por representar aquí a las mujeres expulsadas del mercado laboral que tienen que vivir con 400 euros. Gente como tú es la que me hace sentirme orgulloso de ser español. Muchas gracias, Polo, un bombero de los que se enfrentan a los recortes del Partido Popular y cuidan nuestra seguridad. Gente como tú es la que me hace sentir orgulloso de ser español. Muchas gracias, Fernando, un militar demócrata, de esos a los que tenemos que dar las gracias de tener unas Fuerzas Armadas modernas que miran el pasado recordando a sus capitanes demócratas. Un honor que la UMD esté en un acto como este. Militares como tú, Fernando, son los que me hacen sentirme orgulloso de ser español. Muchas gracias, Gema, por traer la dignidad de la clase trabajadora y de las espartanas. Vosotras, diciendo una para todas y todas para una, sois la mejor demostración de lo que significa querer a tu patria, que es querer a tu gente y querer a tu comunidad. Que el orgullo de la clase obrera sea el empuje patriótico que nos lleve a construir un nuevo país. Muchas gracias, Mariana, por representar aquí a los taxistas y a los trabajadores autónomos con jornadas de 14 horas que no se pueden poner enfermos, que sacan a su familia adelante, que muchas veces no facturan lo suficiente para pagar la cuota mensual. Gente como tú, Mariana, son los que me hacen sentir orgulloso de ser español y lo que nos empuja a construir una patria digna. Muchas gracias, Rogelio. Es emocionante tener a un pescador gallego de los que tienen el valor de enfrentarse al partido político más mafioso de Europa. Es un honor defender la pesca, defender la agricultura, defender la industria, porque estamos defendiendo la patria frente a parásitos que creen que las instituciones son suyas. Las instituciones no son suyas, las instituciones son del pueblo. Muchas gracias, Beatriz, por representar aquí a los defensores de la sanidad,
La patria no es una pulsera, la patria no es una marca, la patria es sentirte orgulloso de tener a los mejores médicos, a los mejores enfermeros, a los mejores profesionales sanitarios en una sanidad pública que se va a ocupar de tu abuela, que se va a ocupar de tu hijo. Los que privatizan la sanidad son los enemigos de la patria. Los que convierten la sanidad en un negocio para una minoría son los enemigos de la patria. Son los trabajadores públicos, la parte sana del Estado, la que está empujando una moción de censura que es un paso de dignidad y de valentía frente a un partido mafioso que cree que puede seguir amenazando y atenazando con el miedo a nuestro pueblo. Nuestro pueblo no tiene miedo, es un pueblo digno que señala a los corruptos y les dice fuera de aquí, queremos una España distinta en el siglo XXI. Muchas gracias, Sebas. Nos habéis conmovido, nos habéis hecho temblar de orgullo cuando os pusisteis en pie en la tribuna del Congreso a señalar con vuestra dignidad las mentiras de los que están vendiendo nuestra patria. Porque acabar con los derechos de la estiba es poner recursos estratégicos al servicio de multinacionales. Vuestra lucha no es un ejemplo de la defensa de los derechos de los trabajadores. Vosotros estáis defendiendo a España frente a los vendepatrias que desde la tribuna del Congreso se atrevían a insultaros. Nos conmovió vuestro ejemplo de dignidad y para nosotros vuestros puños en alto son una orden para mantener la dignidad democrática y la dignidad de España en el Congreso de los Diputados frente a corruptos sin escrúpulos que se creen que se pueden reír de España cada día desde la tribuna del Congreso. Hay una España que se está abriendo paso. Hay una España que pide paso, porque España no es el partido más corrupto de Europa. España no es Arturo Fernández haciendo donaciones ilegales al Partido Popular. España no es Eduardo Zaplana, expresidente de la Comunidad Valenciana, hablando con Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, diciendo que Mois es un tipo cojonudo para proteger sus intereses. España no es la infanta Cristina trabajando en la Caixa. España no es Iñaki Urdangarín. España no es Rodrigo Rato con cuentas en Andorra o en Suiza. España no es Jordi Pujol. España no es José Manuel Soria mintiendo. España no es el marqués de Villarmir, porque España no tiene sangre azul. España la compone gente digna. España no es el Compiyogui. España no es una minoría de saqueadores que se ríe de la gente. España son los jóvenes que han tenido que emigrar. España son los jóvenes en paro. España son los trabajadores que trabajan en condiciones precarias. España es ese autónomo que se levanta temprano a trabajar 30 horas. España es ese empresario que tiene que competir con dificultades con los privilegiados del IBEX 35. España son las médicas. España son los enfermeros. España son los maestros de escuela. España es una abuela que estira su pensión para ayudar a su familia. España es la gente que se esfuerza y la gente que trabaja, y tenemos que decirles que las instituciones no pueden seguir siendo el patrimonio de una minoría que las utiliza para enriquecer a sus amigos.
está cambiando la historia. Estamos en un momento de transición y esta gran movilización en Sol no es un hecho del presente, es futuro anterior. Está señalando el futuro. Contadle a vuestros hijos y a vuestros nietos que estuvisteis el 20 de mayo en la Puerta del Sol señalando lo que tenía que ser la España del siglo XXI. Quiero dirigirme esta tarde a todos esos millones de españoles que no nos han votado. No podemos construir el cambio nosotros solos, pero hay una mayoría social en este país que quiere echar al PP. Hay tres sentimientos políticos fundamentales: la indignación, el miedo y la esperanza. El Partido Popular y sus aliados han puesto toda su apuesta política al miedo. Yo quiero apelar a todos los españoles que no han confiado en nosotros. Quizá hagamos las cosas mal algunas veces, quizá yo me equivoque, pero les prometo una cosa: nosotros no traicionamos a nuestra gente, nosotros no mentimos, nosotros decimos la verdad. Y queremos tender la mano a esa parte del país que aún no confía en nosotros para decirles que la esperanza tiene que derrotar al miedo. El Partido Popular y sus aliados no tienen más proyecto de país que el miedo, atemorizar al pueblo con el cambio. Pero ya hemos demostrado en el Ayuntamiento de Madrid, en el de Barcelona, en el de Cádiz, en el de Valencia, en el de Zaragoza, en el de Coruña, en el de Ferrol, en el de Compostela, que el cambio es posible, que se les puede derrotar, que se puede echar al Partido Popular de las instituciones, que se puede gobernar de otra manera, que se pueden hacer las cosas para tener un país en el que quepa todo el mundo. Nosotros no estamos planteando en esta moción de censura un programa de partido. Estamos planteando un programa de país, porque lo que está cambiando es España. España ya no soporta más a las mismas oligarquías mandando. España ya no aguanta más tanto pasado concentrado en las instituciones. Mirad a los ojos a vuestros hijos y a vuestros nietos. Hace falta una alianza generacional. Necesitamos que las personas mayores de este país tiendan la mano al futuro para construir juntos y juntas un país de decencia, un país de derechos sociales, un país que no sea una colonia de Alemania en Europa, un país soberano digno. Lo que ha pasado en este país en los últimos años revela muchas cosas. Las élites están atrincheradas, están en guerra entre ellos. Se habla incluso de guerra entre diferentes propietarios de los medios de comunicación. Están escribiendo su epílogo porque no tienen proyecto de país. En este país, Olchaga decía que la mejor política industrial es la que no existe. Decía que España era el país en el que es más fácil hacerse rico. Yo no quiero una patria en la que sea fácil hacerse rico. Quiero una patria en la que nadie se quede sin sanidad, en la que nadie se quede sin educación, en la que no haya una sola persona dependiente que no tenga a las instituciones protegiéndole. El modelo económico del Partido Popular tenía un nombre que se identificaba con el milagro económico español: Rodrigo Rato. Hoy sabemos que solo hay una palabra que defina a Rodrigo Rato y al modelo económico del Partido Popular: ladrón, ladrones. Quisieron decir a nuestros compatriotas: vuestro futuro pasa por el crédito y por ser propietarios de una vivienda. Pues yo digo aquí, yo no quiero un país de propietarios, quiero un país de gente con derechos, con una vivienda digna garantizada, con un seguro de desempleo garantizado, con pensiones dignas garantizadas, con sanidad garantizada, con educación garantizada, porque así se construye la patria. El modelo
de una Europa fundamentada en el poder alemán y en los poderes financieros, no solamente se ha revelado injusto, simplemente no funciona. Y el único modelo de país del Partido Popular y de los aliados que le sostienen es resistir. Es resistir atrincherados como un búnker y pretender normalizar la mentira y el saqueo. Y nosotros decimos, no es normal, no es normal que el número 2 de Interior se reúna con el hermano de Ignacio González, no es normal. No es normal que el ministro de Justicia utilice el ministerio para dar chivatazos a los corruptos. No es normal que el fiscal anticorrupción se dedique a impedir la labor de los fiscales que luchan contra la corrupción. No es normal que el fiscal general del Estado ampare comportamientos ilegítimos. No es normal que en este país el Ministerio de Hacienda premie con amnistías fiscales a los defraudadores y proteja a los grandes defraudadores. No es normal que dirigentes del Partido Popular tengan cuentas en Suiza, tengan cuentas en Andorra o tengan intereses en Panamá. No es normal que haya élites políticas que llaman por teléfono a dirigentes de partidos a decirle, como te pongas de acuerdo con Podemos, te corto las piernas, que es lo que ha ocurrido en este país. Y eso no es normal. Nosotros sabemos que el Partido Popular es muy poderoso. Lo comprobamos recientemente en el Parlamento. Se forma una comisión para investigar la financiación ilegal del PP y nadie quiere presidirla porque no se atreven, porque las presiones del Partido Popular son terribles, porque el Partido Popular intimida al Partido Socialista, intimida a Ciudadanos. Levantamos la mano y dijimos, nosotros estamos dispuestos a presidir esa comisión, porque que nosotros la presidamos es una garantía de que el presidente del Gobierno va a comparecer. ¿Sabéis lo que pasó? Un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para que la presida el señor Quevedo, sí, ese diputado de Nueva Canarias que se presentó a las elecciones con el Partido Socialista y al que van a comprar para que le voten los presupuestos. Nosotros haremos muchas cosas mal, pero a nosotros no nos compra el PP, a nosotros no nos compra Cifuentes, no nos compra Rajoy. Nos podremos equivocar muchas veces, pero no tenemos precio. La moción de censura que vamos a presentar es una obligación ética, una obligación ética que va a plantear medidas de regeneración inmediatas. La primera, defender a la parte sana del Estado. Es vergonzoso que haya policías y guardias civiles a los que están presionando para no investigar al Partido Popular. Toda nuestra solidaridad. Necesitamos más unidades de élites, como la unidad central operativa de la Guardia Civil. Me contaban un chiste esta mañana. Antes el Partido Popular decía viva la Guardia Civil, hoy dicen hostias, la Guardia Civil. Necesitamos desatar las manos a los jueces y a los fiscales para que puedan investigar la corrupción. Necesitamos asegurar la independencia de los jueces y fiscales. Necesitamos limpiar las instituciones, no tanto para aplicar un programa, sino simplemente para que se cumpla la ley. Y ese es el primer objetivo de la moción de censura, tener un debate en frente de todos los españoles en el que señalemos medidas inmediatas que cualquier gobierno democrático podría tomar. Y si el Partido Popular y sus aliados que le están sosteniendo quieren seguir parasitando las instituciones de todos, que lo digan de frente al pueblo español, que sigan escribiendo su epílogo, que apuesten todas sus cartas al miedo. España ya no tiene miedo de los corruptos porque ha demostrado en esta plaza muchas veces que mira hacia el futuro. La segunda clave de esta moción de censura tiene que ver con una palabra que para nosotros es fundamental y es un imperativo político. España, tenemos un proyecto de país. Tenemos un proyecto de país que apuesta por la fraternidad,
por decir que España es plurinacional y que nos sentimos orgullosos de que lo sea, que queremos un modelo productivo nuevo, un plan de transición energética, que queremos apostar por el control público de sectores estratégicos, porque eso va en interés de la patria. Hay que desprivatizar las empresas públicas que entregaron a sus amigos. Hay que asegurar tener una de las mejores sanidades del mundo, una de las mejores educaciones públicas. Hay que apostar por los servicios públicos, por la industria nacional y por la pequeña y la mediana empresa. El otro día vimos al Partido Popular, al Partido Socialista, Ciudadanos, al PNV y a Convergencia y Unión poner de rodillas la soberanía de nuestros pueblos a través de un tratado de libre comercio. A los que quieren proteger a las grandes empresas, nosotros les decimos que queremos proteger a la pequeña y a la mediana empresa española, que queremos proteger las denominaciones de origen, que queremos proteger los derechos de los trabajadores, que queremos proteger a nuestros autónomos, que queremos proteger a nuestra patria frente a los que quieren venderla a pedazos, a fondos de inversión extranjeros o a corporaciones extranjeras que tratan de maltratar a nuestros trabajadores. Que no se atrevan a pronunciar la palabra España los que tienen cuentas en Suiza, que no se atrevan a pronunciar la palabra España los que tienen intereses en Panamá, que no se atrevan a pronunciar la palabra España esos directivos del IBEX 35 que tienen filiales en paraísos fiscales. Los españoles pagamos impuestos en España y no vamos a consentir que una minoría de privilegiados siga metiendo sus manos en nuestros bolsillos. En esta moción de censura vamos a plantear un proyecto de país en el que tendemos la mano a la España viva, a la España que viene, a los trabajadores y trabajadoras, a los empleados públicos, a la pequeña y mediana empresa, a los autónomos, a los pensionistas, a los jóvenes. Vamos a decir a los emigrantes que queremos que vuelvan para construir la patria con nosotros. Vamos a decir que queremos una policía y un poder judicial desencadenado para poder investigar a los corruptos, para poder proteger la ley. Estamos planteando un plan de emergencia democrática para devolver la dignidad de España que los parásitos que están en las instituciones le están robando. Es una maldita vergüenza que esta señora diga que persigue la corrupción. ¿Para dónde miraba cuando era miembro del Consejo de Administración del canal de Isabel II? ¿Para dónde miraba cuando estaba en Fundescan? ¿Para dónde miraba cuando estaba en la mesa de contrataciones que entregaba concesiones a Arturo Fernández, que después devolvía el favor a través de donaciones ilegales? ¿Quién es el ministro Catalá? ¿Quién es el ministro Zoido? ¿Quién es el señor Mariano Rajoy? Son saqueadores profesionales puestos al servicio de una minoría oligárquica que está contra los intereses de la patria. En esa moción de censura, aunque nos van a tratar de callar, aunque van a poner toda su maquinaria ideológica para tratarnos de invisibilizar, vamos a demostrar que hay una España que viene. ¡Adelante, España! A demostrarles que queremos construir el futuro, que hay una España en marcha, con jóvenes, con pensionistas, con trabajadores, con parados, con empresarios, con autónomos, que quiere construir un nuevo país. ¡Adelante, que sí se puede! ¡Adelante, que esta Puerta del Sol ha sido el símbolo del cambio! ¡Adelante, que todos los pueblos y las gentes de España pueden caminar juntos para construir una patria nueva! ¡Es un honor poder llevar vuestra voz a ese Parlamento, a decir que el futuro es de la patria, que el futuro es de la gente, que el futuro se llama España en marcha! ¡Sí se puede!
nosotros somos quien somos. Basta de historia y de cuentos. Allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto. De cuánto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos. Y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos a muerte lo ibero, que aún nunca logró mostrarse puro, entero y verdadero. A la calle que ya es hora de pasearnos a cuerpo y mostrar que pues vivimos, anunciamos algo nuevo. No reniego de mi origen, pero digo que seremos mucho más que lo sabido, los factores de un comienzo. Españoles con futuro y españoles que por serlo, aunque encarnan lo pasado, no pueden darlo por bueno. Recuerdo nuestros errores con mala hazaña y buen